Bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. ¡No se lo pierdan! Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Y hoy estaremos hablando de un hombre de fútbol. Una persona que ha dedicado más de 5 décadas al deporte de los goles y las gambetas. El entrenar mucho y ser muy dedicado y muy disciplinado, eso creo que fue lo que me ayudó a mí. Y la confianza que los jugadores, que tuvimos nosotros, compañeros de trabajo, entrenamiento, siempre nos damos. Fíjate que 4 o 5 del grupo nuestro fueron los que pasamos para la selección nacional en aquella ocasión. Y la confianza de poder y la voluntad. Te digo que todo está en el poder y decir puedo. Y el puedo este siempre yo he tenido la posibilidad es de seguir luchando y lograr lo que uno desea. Me acuerdo, mi compañera también, mi compañera que era mi novia, y es, ahora es mi esposo, siempre me decía el estudio y el deporte, pero uno no deja nunca el estudio. Entonces eso sí me ayudó siempre a mantenerme, no dejar el estudio, porque sé que el futuro es importante y el entrenamiento. No faltaba un entrenamiento, hasta lesionado. Yo entrenaba, escondía la lesión, porque decía, tengo que representar a mi provincia y a mi municipio de Manatí. Los primeros pasos de William Bennett en el fútbol se produjeron en su natal Manatí. Después de practicar y asistir a los juegos escolares en disciplinas como el atletismo y el voleibol, William sigue los consejos de uno de los buenos porteros de la época, Brígido Ochoa, y comienza su aventura bajo los tres palos. Luego del título de las Tunas con el equipo de Manatí, William hace el grado en el plantel de Oriente a los quintos Juegos Escolares, donde con su accionar en el arco contribuye a la conquista del cetro de su equipo. Un resultado que le llevó a la Selección Nacional Juvenil, donde seguiría formándose con los entrenadores José Garzón y Enrique Mayolas. En mi tierra, Manatí, ahí era futbolista todo el mundo. Y me acuerdo en los tiempos aquellos, comienzo yo a practicar deporte, múltiples deportes. Primero empecé por el atletismo. Me dijeron, no juegues aquí, aquí atletismo, aquí no sé si aquí es fútbol. Entonces, de mi manera me seleccionaron para la I de Holguín y vengo y participo en los Juegos Escolares en salto largo. Cojo el cuarto lugar. Vuelvo nuevamente para... Tenía como 14, 15 años. Vuelvo nuevamente para mi pueblo, la provincia de Las Tunas, Manatí. Y me dirigió Ochoa, el gran arquero del tiempo de la Selección Nacional con Pedroso. Pero deja eso, que tú tienes un buen poder salto. Y, padre, me gusta mucho el deporte. Y entonces entrenando, como tenía muy buen nivel de poder salto, me selecciona para participar en los juegos escolares también por el voleibol. Ahí cojo el tercer lugar porque en el anterior fue en salto largo y cojo el cuarto lugar. Ahí cojo el tercer lugar. Vuelvo nuevamente para la tierra nuestra. Y ahí me embullan y un día estoy viendo el partido donde están jugando Relámpago Dinámico, dos equipos de primera división en Manatí, y donde estaba jugando Brígido Ochoa. Y Brígido cuando termina dice, ven acá, después del partido, quédate ahí. ¿Te gusta el fútbol? Y coño, pero es que eso es muy violento, a mí me gusta el deporte de velocidad y eso. Me dice, ponte ahí, tírate ahí. Y me tiro, va, dice, puede ser portero. Yo me embullé.
Llego a mi casa con las rodillas raspadas. Me dice mi mamá, ¿qué tú estás haciendo? No debes jugar ese deporte. No. Era difícil porque mi madre no quería que yo jugara fútbol. Porque generalmente decía, tu padre había muerto, tienes que ayudar a estudiar, que es lo importante. Y mami, yo estudiaba y a veces iba en una bicicleta y vendía periódicos para ayudar a la vida. Y cuando se entera que fui seleccionado, porque generalmente Virgilio Ochoa me dijo, ven todos los días, entonces iba todos los días a entrenar, ya me embullé, dejé el baloncesto, el atletismo y el voleibol, y entonces me dediqué a, entonces me dijo, tú tienes talento, me ayudó, me consiguió una rodillera y me enseñó cómo se tenía que tener la técnica del. Entonces hacemos un equipo de las provincias, me selecciona en las Tunas y es en cuanto entonces me incorpora al fútbol como tal, como portero de las Tunas. Gano el campeonato provincial, me selecciona en Holguín para participar en los quintos juegos escolares. Ahí participo en los quintos juegos escolares, gano la medalla de oro y me seleccionan para la ESPA como el mejor portero. La progresión de William Bennett con la selección juvenil le permite sobresalir en eventos como el Torneo Esperanzas Olímpicas y el Centroamericano de la categoría disputado en La Habana. Un certamen del que William guarda como gran recuerdo el penal atajado al mexicano Hugo Sánchez, quien años después se consagraría como uno de los grandes delanteros del mundo al triunfar en el fútbol español, sobre todo con el Real Madrid. De esa etapa de finales de los 60, William tampoco olvida el título del Campeonato Nacional Juvenil jugado en Camagüey y su convocatoria a la selección absoluta. O sea, fueron dos cosas muy importantes, juego escolar y campeón nacional juvenil, pero ya estaba en la ESPA Nacional, como me habían seleccionado los quintos juegos, participo entonces por la provincia de Oriente en los Juegos Juveniles Nacionales y ganamos en Camagüey el oro. Ya eso me dio confianza para seguir trabajando. Después de eso, porque bueno, son fechas que uno muchas veces no recuerda. Después de eso, entonces, me llaman a la selección. Pues bueno, yo me destaqué, como me destaqué en Polonia. Cuando llego a Cuba, participo entonces, fue en la ciudad de Katowice, participo en los Juegos Centroamericanos Juveniles que se efectuaron aquí ¿no? Fue en la Universidad de La Habana. Ahí tuve la posibilidad, creo que Hugo Sánchez, jugamos con México y decidimos el partido. Nosotros cogimos el segundo lugar, le paro un penalti a Hugo Sánchez, pero en otra ocasión anota y México gana el primer lugar y Cuba el segundo lugar. Y entonces me promueven para el equipo nacional. En una época donde el villaclareño José Francisco Reynoso y el camagüeyano Hugo Madera eran los grandes referentes de la portería en el fútbol nacional, William Bennett logró incluirse en la selección a los Juegos Panamericanos de 1971 y a los Centroamericanos de 1974. Dos torneos de los que guarda, además de las medallas de bronce y oro respectivamente, muy buenos recuerdos. Los Juegos Panamericanos de 1975 serían el último evento de William con el equipo nacional, pues tras graduarse de Cultura Física comenzaría una nueva etapa en su vida. Y me acuerdo que nos reuníamos, yo que no podíamos irnos para Cuba sin llevar esa medalla, y entonces México tuvo la posibilidad de jugar un partido allí, fue contra Colombia, ahí ganamos 1-0, Reynoso era el titular, pero tuve la posibilidad de por lo menos salir de titular un partido, y ahí obtuvimos el bronce en esos Juegos de México 71. En la AI de Mártires de Barbados de La Habana viviría William Bennett sus primeras experiencias como entrenador. El siguiente escalón sería la ESPA Nacional, donde junto a su ex compañero en la selección Luis Hernández trabajaría con un grupo de jugadores juveniles hasta que son promovidos a conducir el principal equipo de Cuba para los Juegos Centroamericanos de 1982 y los Panamericanos del 83. Dos torneos en los que los resultados no fueron los esperados y ambos entrenadores fueron cesados de sus cargos. El equipo no mantuvo un nivel estable. Aunque teníamos jugadores brillantes, estaba Núñez, Mazó, Piedra, teníamos jugadores de experiencia, pero no rindieron lo que esperábamos nosotros. El rendimiento no fue lo más estable posible. También la posibilidad de topes fueron muy limitadas en sentido general, pero no estuvimos satisfechos nosotros con ese resultado, pero bueno, se alcanzó una medalla
una medalla que podía ser de otra, de otro color, pero bueno. Después de 4 años alejado del trabajo a pie de cancha, William Bennett regresa al Cerro Pelado para incorporarse a la preparación de la selección nacional, que por entonces tenía como entrenadores a Ramón Morales y Luis Olmanza, y contaba además con la asesoría del italiano Giovanni Campari. Durante un tiempo, William sería el asistente de Campari, pero tras la salida del entrenador italiano, le llegaría la oportunidad de conducir al principal equipo de Cuba en las eliminatorias mundialistas de Francia en 1998, en los Juegos Centroamericanos Universitarios de 1997 y en la Copa de Oro de 1998. Primero, los jóvenes que venían con ansia de lograr titularidad y deseo de jugar. Había, primero, la mano dura. Y la disciplina había que imponerla, por eso ese fue el trabajo más arduo que tuve yo de guiar al trabajo ese, de enderezar los que llegaban. Fue duro, pero dieron luz a que hubo un gran progreso. Pero bueno, pudimos hacer un buen trabajo ahí en ese, con ese grupo, que por cierto participó en un grupo joven, pero con un nivel técnico y deseo de progresar, que nos ayudó mucho y nos motivó al trabajo. Yo creo que eso fue lo que nos permitió lograr, y eran muy disciplinados. Creo que eso nos permitió tener durante muchos años un equipo de buena visión, de perspectiva, que logró tener buenos resultados en las copas, que participó en la Copa del Caribe, Copa de Naciones, y eso fue para mí muy, muy motivador. Es que el torneo tenía mucho nivel, un torneo de mucho nivel, todos esos jugadores tenían una preparación, eran jugadores profesionales, nosotros no teníamos eso, teníamos el corazón y la posibilidad, la dificultad que tuvimos y poder haber tenido algunos topes que nos ayudó en giras que tuvimos. Fue una experiencia, porque llegar a un torneo de ese nivel y tú ver equipos de ese nivel y tener que entonces modificar forma de trabajo y método de trabajo para poder lograr un éxito es algo difícil, pero tratamos de hacerlo. Y los atletas, te digo, se entregaron por todo a ese nivel de competitivo que teníamos, porque era muy alto. El nivel de la Copa Oro era muy alto. Entre 1996 y 98, William Bennett también trabaja como entrenador en el Campeonato Nacional. Después de pasar por elencos como Villa Clara y Provincia Habana, en 1998 William dirige junto a su ex compañero de selección, Francisco Fariñas, el plantel de La Habana. Un equipo plagado de jugadores muy talentosos que terminaría levantando el título nacional en el estadio Augusto César Sandino de Santa Clara. Además de ese resultado en el principal torneo futbolístico del país, William recuerda con orgullo el premio a Mejor Entrenador de Cuba en el año 1997. Nunca me propusieron la posibilidad de poder dirigir el equipo de mi provincia. Si lo hubieran hecho, yo me voy a brindar, porque yo estaba listo para poder apoyar en cualquier lugar. Esa fue siempre mi actitud, pero nunca me pidieron la posibilidad de incorporarme. Ya cuando pasaron esos tres años de trabajar en los campeonatos nacionales, era muy difícil ya incorporarse, porque habían eventos que tenías que estar preparando equipos nacionales y se te hacía muy limitado poder entonces dejar el trabajo e incorporarte al trabajo de las provincias, porque existían muchos torneos casi seguidos. Habían giras, entonces tenía que estar preparando constantemente a los atletas para que pudieran rendir y tener una buena imagen en el fútbol cubano. Eso fue lo que me alistó. Pero si mi provincia me lo había pedido, con gusto, porque yo estaba dispuesto a trabajar en cualquier lugar. Me sorprendió. Me acuerdo, me sorprendió haber sido el mejor entrenador, pero para mí habían muchos entrenadores que se lo merecían también. Pero bueno, me tocó y lo acepté con gusto y me dio un impulso mayor a seguir trabajando, porque no solamente fue en la enseñanza y poder llevar un equipo y mantener la disciplina y buscar variantes porque siempre me gustó siempre buscar variantes en la ofensiva. Yo era siempre me gustó ser creador, sino tener ese apoyo de los jugadores,
sea, parece que tenía yo el don ese de poder convencer a jugadores que cambiaran su fisonomía de juego y su disciplina. Creo que eso me ayudó mucho a tener éxito. Y la mano dura en cuanto a la disciplina. Yo sí no permitía indisciplina. Hay jugadores que cometían errores, lo llamaba por primera vez, lo educaba como tiene que ser, pero tenía dos oportunidades. Y eso creo que fue lo que me ayudó mucho. Por cierto, siempre tuve la posibilidad de contar con muchos entrenadores cerca y siempre dije, el futuro tiene que ser la innovación, el conocimiento, no dejar de estudiar, siempre estar estudiar mucho, pero la mano fuerte, si deja que la indisciplina abunde en el equipo, no vas a poder tener resultados ni vas a sentirte bien como entrenador. Eso fue lo que siempre me ayudó. A principios de los 2000, William Bennett hace amistad con el entrenador español Carmelo Oliva, quien le invita a formar parte de su cuerpo técnico en la selección de República Dominicana a los Juegos Panamericanos de Santo Domingo. Tras la salida de Oliva, William se queda al frente del equipo dominicano, con el que asiste a varios torneos hasta su regreso a Cuba en el año 2005. Desde entonces y hasta hace apenas unos años cuando decidió acogerse al retiro, William fungió como jefe de cátedra de la Escuela Nacional de Fútbol Mario López, asumió durante un tiempo la función de jefe técnico y trabajó con diferentes selecciones nacionales, tanto a nivel de mayores como de categorías inferiores. Carmelo, Oliva, hicimos una gran amistad, tuvimos mucho intercambio con él y él vio mucha visión en el fútbol cubano. Dice, el fútbol cubano le hace falta es rutina, quieren gran entrenador y algunos cambios en método de trabajo. Yo asimilé todas esas cosas, muy buenas. Y tuvimos entonces, ellos dan la posibilidad de que si me podían permitir trabajar, él fue el que hizo la solicitud de poder trabajar en República Dominicana para la preparación de los Juegos Panamericanos allí. Y entonces me dan la posibilidad de trabajar. De él aprendí mucho. O sea que de noche siempre intercambiamos. Él me decía, tienes que mucho deseo de aprender muchas cosas. España, me explicaba cómo era el fútbol de España. Todas esas cosas yo fui uniendo, perfeccionándolo. Entonces ahí tuve la posibilidad de trabajar con él como asistente y preparado físico. En sentido general, eso tuve como 2 o 3 años. Él después los Panamericanos se van y yo me quedo dirigiendo la selección por un tiempo, un año. Un pico más, participo en varios eventos. Ya cuando regreso, entonces me dan el cargo de jefe de cátedra. Yo me fui como jefe de cátedra, pero seguí siendo jefe de cátedra, jefe técnico. Y trabajar con nuevos equipos, cuando había nuevos equipos, sub-20, sub-23, en sentido general. Y entonces, todas estas cosas que me permitieron forjarme y ganar experiencia, lo transmitía a los entrenadores. Realmente siempre fueron muy receptivos a todo, a los cambios que dije que había que hacer en el fútbol, que era necesario. Y así fui trabajaba con muchos, después trabajé con Triana, asesorando el trabajo de la selección con Triana, porque generalmente, y con muchos otros entrenadores, después fueron acompañando en el trabajo. Para mí fue muy importante toda esta experiencia que tuve, de que trabajé aquí con selecciones, tuve la posibilidad de compartir con Company, con varios entrenadores, con Pari, Tampari, con Fan. Esa mezcla de diferentes formas de fútbol se trataba de transmitir a todos los entrenadores. Después de toda una vida dedicada al fútbol, donde participó en numerosos eventos y logró importantes resultados, William Bennett afirma que le faltaron pocas cosas por alcanzar en una cancha de fútbol. Como jugador no pudo hacerse de la titularidad en la selección nacional, mientras como entrenador le faltó lo que a la mayoría de los técnicos cubanos, clasificar a un mundial. Como jugador, llegar a ser titular, siempre me gustó, pero nunca era decir el traspié de ponerlo, no. Yo aprendí mucho de muchos jugadores, porque había jugadores brillantes. Muchas veces tú quieres, pero no puedes, porque generalmente el nivel de arquero que tenía era, Ronaldo era muy un excelente jugador, pero estábamos siempre muy pegados. Nosotros fuimos los tres, te digo que siempre quise llegar a ser titular, pero quise, y eso fue lo que me permitió seguir, no bajar nunca la guardia. Y no solamente eso, también como jugador ayudé mucho a lo que es cohesión de grupo, a los atletas, porque no es todos los atletas
no piensan igual. Siempre hay su celo, su rebeldía, y eso en mí no existía. Siempre en mí se existió ayudar. Cuando estaba en el banco, ayudaba. Cuando me tocaba jugar, jugaba. Y daba consejo cuando tenía que dar consejo como jugador. Llegar a un mundial. Que siempre aspiré a que poder llegar a un mundial. Que casi lo rozamos, pero no fue posible. Y eso me dolió como loco porque vi que podíamos. Pero hay cosas que pasan, a veces no puedes lograr por algún error o algún por mayor nivel del adversario que no permiten en un torneo que tú puedas clasificar. Pero siempre mi ilusión era poder haber llegado al Mundial, llevar al equipo nacional a clasificar para el Mundial. Que la ansia de todo entrenador, ganar una Copa de Oro también, se hace difícil. Pero siempre, yo decía, no hay nada imposible, siempre se puede más. Y siempre inyectaba eso a los atletas. De poder, que podemos, que tenemos, tenemos calidad para eso. O sea, en la parte psicológica siempre me dediqué a formar la mentalidad de los jugadores. Pero bueno, a veces son cosas que pasan que no puedes lograr lo que tú piensas lograr. Pero sí, dejar algún legado, eso siempre fue. De tratar de transmitir la experiencia y ayudar a todo el que podía. Cuando ya no estaba dirigiendo la selección, siempre mi devoción era ayudar, cooperar, transmitir la experiencia, dar consejo. Alejado de su rutina habitual por causa de la COVID-19, William Bennett ha aprovechado esta difícil etapa para plasmar sobre las páginas de un futuro libro sus experiencias en más de 5 décadas en el fútbol. A menudo también reflexiona sobre aquellos aspectos necesarios que urgen cambiar para impulsar el desarrollo del más universal en el archipiélago nacional. Creo que el entrenador del equipo nacional debe pasar por toda esa faceta de la base. Si la base se aprende mucho, trabajar con niños, te da la posibilidad de vislumbrar muchas cosas. Eso es importante. Trabajar en la provincia, trabajar con equipos de primera división, equipos juveniles, todos esos pasos son provechosos para poder dar el salto a selecciones nacionales. También hay virtudes, hay entrenadores con unos conocimientos que no necesitan pasar por ahí, pero la mayoría debe pasar, creo que lo va formando, esos pasos lo van formando. No solamente a mí, hay muchos entrenadores que han tenido la posibilidad, tuve la posibilidad esa de trabajar desde la base, de ESPA, equipo nacional, provincia, y vas aprendiendo de todo, y de todo vas sacando experiencia y conocimiento que te permiten solidificar tu conocimiento y la metodología de trabajo, porque eso es importante, es la psicología del entrenamiento, para cuando tú le hables al atleta y lo lleves, él vea que tú tienes el fundamento de lo que se quiere lograr para el futuro, en el desarrollo del fútbol cubano y el futuro para el atleta. O sea que eso, para mí ese escalón es importante. Fíjate que ahora que no puedo mover, yo siempre completamente estoy llamando. Ahora vine, despaché con los entrenadores, Clemente, con todos los entrenadores me siento, ellos siempre me están llamando, intercambio cuando les doy consejo. Y entonces en este tiempo que tengo en mi casa me estoy dedicando, ya terminé 2 libros, a escribir la experiencia de trabajo investigativo que he hecho. Y entonces, y le doy los consejos, cada vez que vengo doy consejos, ¿qué ustedes creen? Pero siempre escuchándolo a ellos y después decirle, creo que está muy bien, pero incorpórale esto. Creo que eso es importante, porque conmigo lo hicieron. Y conmigo lo hicieron y yo me sentí muy bien porque me ayudó a prepararme, a formarme como jugador. Y saber tener la metodología y la psicología para trabajar con atletas con nivel, que si no tiene el carácter, el mando y conocimiento, no puedes lograr los éxitos que tú aspiras a tener en los resultados futuros, venideros. Eso es importante. La vida, fíjate que me he retirado y tú me ves de vez en cuando, más de 40 años en esta vorágine de dirección de selecciones, trabajar en provincia, trabajar acá en la base, en AIDE, ha sido la vida mía. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de un hombre de fútbol, William Bennett, y su historia de más de 5 décadas vinculado al más universal. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba.